Los higos de Monte Aragón se vienen elaborando pues en de nuestros antepasados, pero esto hace siglos que existe aquí en el pueblo y seguimos la tradición. El higo verde le recolectamos en agosto. Llevamos unos ganchos para coger los higos y los demás quedan, los que no podemos coger, quedan para secos. Y los verdes los vendemos para fruta. Estos son los higos verdes que cogíamos para venderlos y para el consumo de casa. Y luego ya lo último, cuando ya no iban a echar más, pues cogíamos los verdes y los cocíamos con azúcar en la lumbre y luego ya pues era en almíbar. Se hacían en almíbar y te duraba todo el año. El higo seco le cogíamos para vender y también para casa. Lo cocíamos con harina. Y hacíamos el turrón del pobre. Pues el que tenía almendra, lo metían una almendra en el higo y el que no, metía bellotas. Esto es una tradición que viene de nuestros padres, los abuelos, los bisabuelos, tatarabuelos, y entonces pues nosotros lo seguimos manteniendo, haciéndolo también.